¿A dónde vas? ¿A dónde querés llegar? ¿Qué querés hacer? Tengo mi trabajo de por vida, ganado por concurso, en el Teatro Colón. Conseguí ahora pasar a la cuerda de soprano, después de mucha lucha interna, por una resolución que María Victoria Alcaraz, la directora general del teatro, ha conseguido reglamentando los cambios de cuerda que no estaban reglamentados en el teatro, siempre se habían hecho por distintos métodos. Pero bueno, en su gestión maravillosa, ella que es un ser excepcional, logró esto. Y creo que es una meta muy importante para mí, sí, claro. Porque de hecho es hasta casi como inconcebible para muchas personas que día a día se van acomodando a que a veces no todo lo que está establecido tiene que ser así, sí, claro. Que puede haber excepciones. A Dios gracias. Entonces, en el Teatro Colón siempre se dice uno no es profeta en su tierra, ¿no? Yo ya lo he sido en mi ciudad de La Plata porque hace poquito se me ha reconocido como personalidad destacada de la cultura. Ah, mirá, qué buena. Sí, por una candidata, Victoria Tolosa Paz, de allá. Y fueron todos mis maestros, me recibieron. Son pequeñas metas que yo no me hubiera imaginado. Pero obviamente el ser humano siempre quiere más. Sí, claro. Más es siempre mejor. Entonces, un sueño para mí sería poder cantar un rol de soprano en nuestro escenario mayor, en el Teatro Colón, en una ópera importante como Tosca, que te nombré hoy, pero hay muchas otras que también podría cantar con mi voz de soprano dramática. ¿Nessun Dorma cantaste? Nessun Dorma es un aria para tenor. Cuando yo era tenor, la cantaba. Tenor, exacto, claro. Pero muchas mujeres también la cantan varias cantantes líricas, ¿no? Ajá. Porque se ha popularizado tanto. Claro, claro. De la ópera Turandot es el aria que todo el mundo espera. Turandot es muy Ahora lindo, la acabamos de hacer en el Colón. Bueno, ¿esa nena ahí en un barrio de La Plata se imaginaba lo que le iba a pasar? No, no me imaginaba. No. Desde los primeros pasos no me imaginaba el teatro argentino. Me imaginaba recibirme del conservatorio y ejercer la docencia como cualquier maestro de música. Hubiera sido una maestra de barrio de música. Claro, una maestra de barrio de música. No lo digo mal, o sea, no, pero nada, es un lugar, ¿no? Cosa que es maravilloso porque las maestras que he tenido de música han sido todas, han sembrado una semillita, claro, en mí. Claro. Cada una de ellas. Por eso lo importante de la educación pública, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más te costó en la vida? Qué pregunta. Algo que nunca voy a conseguir. Ser querida y entendida por todos. Thank you.